Conocen ya. Hoy día vamos a hacer algo muy cool. Vamos a ir a comprar ropa. Nos vamos a ir de shopping. Vamos a llevar a ustedes con nosotros. La verdad es que no sabemos qué vamos a comprar, pero ese es nuestro vlog de hoy, ¿no? Vamos a ir a Bandera, calle gigante con tiendas. Ropa que sobra, nadie lo compra, entonces lo traen a Chile y lo venden más barato. Por eso mismo los vamos a llevar con ustedes para mostrarles los mejores datos de Santiago de Chile, donde pueden comprar la mejor ropa por el menor precio. No sé si es la mejor ropa. Creo que de hecho yo nunca he ido. Yo conozco Patronato, pero no conozco Bandera. Bandera tiene de todo. Poleras rapper, camisas nice. ¿Por qué la miran los rappers? Porque eres cero rapper. Cero rapper. Nos vamos a ir ahora a Banderas a ver qué hay por ahí. Nos vamos a ir en metro también. Sí, para las personas que no conocen el metro en Chile, para que lo vean. Nos vamos a Banderas. Chao. Y vamos caminando por las calles de Santiago, camino al metro. Ahí está la Coñi. Y miren el día hermoso que hay en Chile. Nosotros generalmente no tenemos cielos tan azules por el hecho de la contaminación. Igual es un día hermoso. Calicanto. Entonces vamos a subir ahora las escaleras. Estamos a punto de llegar a todas las piezas de ropa. Escalera no mecánica. Para trabajar el glúteo, trabajar el trasero, hacer la guatita. Te sigo. Uno, dos. ¿Qué pedas? Voy. Yo sé tres. Eso, dale. 1, 2, 3, 4. Baja ahí. 1, 2, 3. Ya, aburrido. Acabamos de llegar ya a Banderas. Hace un calor inmenso, de hecho no estábamos preparadas para esto, con Iván para aquí. ¿Te levanto? Hace muchísimo calor y acabamos de pasar a comprar queso. Bueno, si vienen a Banderas también, vengan con vestidos. Vengan con vestidos para que así se pueda cambiar de ropa fácil. Bye, nos vemos. Llegamos a la primera tienda y si pueden ver toda esta ropa, no sé si es usada, no tengo idea, pero es ropa que, no sé, que solamente en Bandera puedes encontrar, hay de todo. Estamos con la Connie tratando de elegir y hacer una tenida con ropa de todas partes, así que la Connie eligió como uno de estos pijamas y lo está haciendo una tenida, así que voy a ir a ver adentro qué está haciendo, qué se le ocurrió. A ver, Connie, muéstramelo. Muéstrame lo que has hecho. ¿Ah? ¿Por qué te me voy a reír? Esto es lo mejor que pudiste hacer. Te quedó igual grande. Pero uno puede arreglarlo, ¿no? ¿Qué le harías? Que el pantalón me queda muy grande, pero si le puede hacer una basta. Ay, igual. Con unos tacos altos y le hago una basta. Me parece, pero esto me molesta mucho. Ya, pero esto va a salir. Se lo rompes, se lo sacas. Achicarlo y que igual con elefante. Ya. Pero algo así. ¡Ay, me encanta! ¿Cómo pasas de un pijama que te queda gigante a una tenida de alfombra roja? Y dale, siguiente tenida. Te vas a reír de nuevo. Me voy a reír probablemente, pero a ver. Literal, un pijama. Es como el de bananas en pijama. A ver, muéstranos otra manera de cambiar una tenida a algo. Se puede usar como camisa con tacos. Pero te tienes que arremangar algo así, como que te queda sí, muy grande. Sí, pero igual es lindo que quede largo. A la Connie le gusta, bueno. Como vestido, dale, y como más. Está mal. Me gusta más el otro, Connie. Parece una chica de cárcel sepsi.
Yeah. Bueno, y seguimos aquí buscando pijamas. Miren la tenía con la que estoy. Creo que me lo voy a llevar porque se ve muy bonito. Nunca ocupo rojo y creo que es mi color. A ver, Connie, ¿tienes alguna tenía ahí para mostrarnos? ¡Qué guapa! Ni se te ven las piernas abajo. Una lachita. Pon tu sostén para apretártelo y ponerte el cinturón. Eso. Eso. Espérate. Espérate, ¿qué? No toques. Yo toco. No me toques. Le pones un cinturón y lo camuflas. Ahora sí, se ve bello. Te lo tenés que llevar, sí. Llévatelo. Y llévate también esto, el cinturón, me encanta. Demasiado fashion. Miren, chicos, como yo me veo. Me encanta mi rojo coso. La Connie parece ya un cura, parece. Yo soy el diablo y tú eres la monjita. Por fin. Al fin. Por cambiamos fin. Roles, Connie. Por fin. Sí, la vi. Se ve muy sexy. Y acabamos de salir de la primera tienda. ¿Cuánto? ¡Buena, cabros! Acabamos de sacar todo lo que teníamos que sacar. ¿Cuánto te salió a ti? Todo lo que compraste. 8,000 pesos, que serían como... $17. Más o menos, un poquito más. Pero miren los precios, por favor. 5,000, 4,000, 6,000. Y terminamos comprando cosas por menos de 10,000 pesos. Así que sería lo mismo que esto en dólares. Hasta tenías de gala. Sí, la Connie salió con una tenida de gala. Me pasó un pijama. De un pijama. Cuando me vean no me molesten ya. Connie, si nos compramos plantitas para México, nos compramos una guagua ya que no vamos a poder tener un perrito. ¡Buena, cabrón! Acabamos de llegar a la tercera, cuarta, cinco, no sé qué tienda ya estamos. Llevamos muchas tiendas. Muchas tiendas. Y en este momento estamos en una tienda donde tienen vestidos de novia. Y quiero darte un desafío, Connie. Nos vamos a vestir de novia. Te lo cuento. Yeah. Y tenemos que decir un vestido de novia y se los vamos a mostrar a usted. Tú no puedes ver mi vestido y yo no puedo ver tu vestido. ¿En serio? Sí. A ver, Connie, muéstrame tu mejor vestido de novia. Parezco de película de terror. A ver, quiero ver. Sí, te juro que lo quiero ver. Oye, no está tan feo. Es bonito, a ver, muévete. Haz lo que se mueva. Ay, Connie, no te veo en este vestido casándote. Parecí como la galla del grito que grita en el... No, ponte cara de... El pelo en la cara. ¿Ina? Parezco un repollo. Sí, parezco un repollo. No está feo. ¿No? Ay, y no lo alcanzo a cerrar porque me quedo un poquito chico. Parezco una princesa con sobrepeso que no. O sea, salimos ya del centro, compramos miles de cosas. Yo creo que la Connie se ganó el premio. De todo. Me traje 10,000 bolsas, me gusta todo. La ropa barata la lleva, cabros. Yo nunca había ido a Banderas, pero realmente hay precios muy económicos y hay cosas muy bonitas. Así que si quieren ir a probarlo, está cool. Estamos en la casa de un amigo y vamos a ir ahora a chilearla. Vamos a ir a la piscina, vamos a hacer cosas entretenidas. Así que vamos a dejarlos. Los amamos con todo nuestro corazón y ya va a haber otro vlog para ustedes. En 2 días más, ¿no? Claro. Aparte que tengo que editar este video. ¡Los queremos! ¡Chao, Lizka! ¡Chao, chao! Anoche sola en mi cama, las 6 de la mañana, y tú ni siquiera me llamas. Ya yo me cansé. Dile a tus amigos que se queden contigo.